Muy buenas noches a todos, bienvenidos al tercer partido de la Liga Nacional de Geón. Hoy tenemos un auténtico partidazo, a ver qué tal se resuelve. Vamos a presentar a nuestros invitados como ya de costumbre. Buenas noches, señor Bienve. Ay, buenas noches a todos. Buenas noches, señora Tila. Buenas noches. Y vamos a abrir ya la pantalla, que la gente vea qué nos depara aquí. Bueno, hoy vamos a hacer algo distinto. Bienve, preséntame al equipo de Estados Unidos. Venga, pues el equipo de Estados Unidos lo tenemos a Blas, que seguramente que irá con su portaaviones. Comandante, intuyo yo que irá con el acorazado. Matt, me calculo que irá con un destructor. Mi Dani, Z y Spectron, y me imagino que llevará o bien Cleveland o llevará el otro crucero pesado. Ok, y Atila, por parte de la URSS. Por parte de la URSS, pues está nuclear. No me preguntes qué barco van a llevar, porque la verdad es que no tengo ni idea. A ver, no hay ni idea. Nuclear están los que te voy a decir, los que están aquí en la sala, que simplemente juegan. Nuclear, Halcón, Taleja la Almeja, Gus, Dédalo y Mascachapa. Estos son los seis jugadores que están ahora mismo en la sala. Sí, me has comentado por privado que no tape el mapa, ¿no? Ah, bueno, sí, es que el otro día nos hemos. Se me olvidó de comentártelo antes de entrar, hombre. Que si se pudiera ver el mapa de la partida, yo es que como lo veo en directo, no lo veo a través de tu Twitch. Está resuelto, ya está quitado. Ya está quitado. Vale, pero luego vi la repetición y, hombre, el ver la situación de los barcos en el mapa es fundamental. Se ve muy claramente la estrategia y todo eso. Y, te lo comenté, si se pudiera hacer, sí. La gente lo veía. No hay problema. ¿Qué puesto de título? No jodas. Editar información de la transmisión. Hostia, ¿verdad? Usa Japón, sí, tenés razón.
Japón juega en el segundo partido. Sí. Contra ti, bienve. Ya está solucionado. Gracias por decirlo. No sé qué le pasa a este hombre que no entra. De la URSS. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estados Unidos tiene ya todos sus jugadores dentro. Y a la URSS, pues le falta la macachapa. Dédalo, nuclear, se aleja, Gus. Dédalo. Vale. Pues antes, bueno, dédalo, antes de que empiece esto, voy a hacer la porra. Yo voy a... Lo siento, no tengo nada en contra de América, pero es que no me gusta América, así que mi porra va para la URSS. ¿Atila? Yo creo que va a ganar Estados Unidos. ¿Bienve? Yo creo que si Estados Unidos lo juega bien, probablemente gane Estados Unidos. La URSS es muy potente, llevan radar también, tanto hidro, pero digamos el conjunto de los barcos... Creo que Estados Unidos son un pelín más duro y pueden pushear un poquito más. El portaaviones también. Ya, el portaaviones. Hombre, es fundamental. Bueno, fundamental. Es importante la partida. Entonces, la URSS no tiene portaaviones, ¿no? No. Vale, o sea que. Tendrá que jugar, me imagino que Gus llevará el destructor por otras partidas que le he visto jugar. Sí, Dédalo llegará el acorazado, Mahashapa quizás que lleve el otro el crucero. No creo, bueno, el Chapa en estas partidas no es malo, pero tiene que tener mucho cuidado con los americanos. Los americanos se metieron penetrante en Zapallé, le puede durar un par de saltos. Y en esta partida han entrado Z y Spectre, que no estuvieron en la otra jornada. Uh-huh. Quiero recordar. Sí. Están preguntando que si va a haber bots en la U. No, tienen 6 jugadores. Tienen 6 jugadores. Lo que pasa es que no ha entrado todavía. No ha entrado todavía, pero tienen 6 jugadores. Ahí está el con, ¿no? Bueno. Sí, hoy va con un poco de retraso porque también el Discord se ha caído. Sí. Hoy se van a dar 5 minutos más de cortesía de los normales. No sé lo que le ha pasado al Discord, es que solo se ha caído el nuestro. No, se ha caído el mío personal también, ¿eh? Ah, sí. ¿Entero el tuyo? El mío personal sí, pero de otros amigos les estaba funcionando bien. Tendrá que ser por alguna aplicación que tenemos puesta o algo, que lo tanto el tuyo, este como el mío se han visto afectados. Bueno, pues están 6 por un lado y 6 por otro. Empieza la partida. Vamos a ver qué nos deparan. Pues nada, suerte a los dos equipos. Sí. Bueno, Blas era de calle, que llevaba el portaaviones. Sí. Dos Vladi, dos Chapa y dos Onneboy. Mira, se ha puesto el Massachusetts y Termidani va con el kit. Buena elección. Y por parte de la Unión Soviética hablando con dos destructores. Espero que la jugada le salga bien. Bueno. Beto, deja de spamear, cabrón. Uy, perdón por el taco. Vale, epicentro. Puede ser que le beneficie un poco más a los americanos, porque esto es un tipo de juego que hay que pushear. Si no pusheas, te quedas fuera de la captura y. Ah, sí, obviamente Gus lleva al destructor, estaba también más o menos claro. Hombre, aquí yo creo que la batalla la pueden decantar los destructores, ¿eh? En este mapa, ¿eh? Pueden dar mucha guerra, ¿eh? Sí, bueno, todo depende de cómo jueguen los soviéticos. Los destructores soviéticos tienen muy mala ocultación. Es decir, que tienen que jugar desde lejos y hacerle focus a uno. ¿Ha entrado Dédalo ya? Pues... problemas para entrar.
No, no he entrado todavía. Pues creo que no. No, no, no he entrado. Bueno, ahí van los destructores a capturar ahí el centro, fundamental. Joder, Gus. Mira a Gus cómo la ha dejado ya hablar. Sí, sí, lo acabo de enfocar ahora mismo. Le ha quitado media vida. Y encima... Le está tirando Z. Le está tirando Z y Dani. El... Buah. Portaaviones cuando hay destructores es fundamental. Rompe las partidas. Y... Pues Gus... Lo tienen espoteado. Tienen el radar. Lo tienen con el radar también. Sí, pero bueno, puede ser que se libre. Por lo menos de esta se ha librado, esta. Lo que tarde en volver Black, que ya viene. Buena pregunta, Didi. Se salió. Pero bueno, esto está acaba de empezar. Si Spectra acaba de tirar, creo que ha sido Radar también. Vale, ahí se está pegando el con Spectra. Sí, sí, vamos a enfocar allí. El Chapa con el Balti, cuidado el Balti con los Vladi, que los Vladi hacen mucho daño. Pero la penetrante del Vladi no deja recuperar al Chapa. Es un daño que es continuo. Lo ves, el Chapa no se repara. El Chapa cada vez que le pega no lo deja recuperar el Vladi. Y el Chapa debería de irse y quemarle desde la... Sí, sí, yo creo que se retira, ¿eh? Claro, claro, es que si no, el Vladi se lo come. Pero Spectre está muy solo, ¿eh? Fijaros que está solo él en ese lado, ¿eh? Sí, además ellos están puseando por ese lado. ¿Y qué creéis? ¿Que Spectre está haciendo de cebo ahí? ¿O tapando ahí nada? Spectre habrá ido ahí a detectar lo que hay. Exacto, eso sí. Yo creo que está haciendo bien en irse, porque si no, está claro que se lo carga. Hombre, la isla que tiene lo tapa bastante bien. Y Blas está a lo suyo con el Orneboy. Bueno, pero está aguantando, Gus. Sí, pero yo creo que de esta están salva. Haciéndole focus, están haciéndolo muy bien. Están claro, es que entre el portaaviones y el radar de Z ahí. Claro, claro. Secundarias de Massachusetts a 11 kilómetros y pico. Es complicado. Lo tienen detectado. Bueno, pero se ha vuelto a salvar, yo creo, ¿eh? Sí, sí, se ha salvado. Y con los torpedos no creo yo que le dé. Pero bueno, lo tienen claro de que el portaaviones va por los destructores. Joder, pues lo ha dado, sí. Hombre, tiene unos segundos muy valiosos ahí para intentar desaparecer de Blas. La única batalla que hay ahora mismo es esa. Bueno, ahora le están metiendo a nuclear. Le están metiendo... Los dos Massachusetts, como la otra partida que hicieron, los dos juntitos. ¿Y eso es bueno o malo? Es bueno, yo creo que es bueno. Ok, ok. Los dos... Ahora voy a usar una palabra... Voy a usar una palabra que ya que no estamos en área infantil la puedo decir. Dani ha sacado el hijo puta, como dice bien, ve, y está quemando a nuclear, ¿eh? Sí, Termi está ahí con el hijo puta allí detrás de la isla. Termi le está jodiendo a nuclear bien jodido. Es que es continuo la lluvia, míralo, es que no para, ¿eh? Buenos torpedos de Gus, ¿eh? Sí. Como más no se mueva, se va a comer una buena torpedada, ¿eh? Y aparte que Termidanis está en un sitio muy bueno, no lo detectan, una islita bajita y está ahí machacando. Vale, no, los va a librar, está dando para atrás los. Sí, los libra. Los libra. ¿Dónde se ha tenido que ir Gus? El Gus estará hasta el gorro ya de. El Gus ha gastado ya dos humos, ¿eh? Sí. Gus ha tirado dos humos. Dos. Nuclear, bueno, a nuclear parece que ahora ya le llueven, ya no solo de Dani, sino de los Massachusetts le está lloviendo ahora. Claro, es que nuclear ha tenido que virar. En el momento de que ha empezado a virar para otro eje de la isla, okay, pues okay. Los Massachusetts lo tenemos. Los americanos están juntitos, bueno, los soviéticos también, pero creo que tienen mejor posición los americanos. Ahora le está cayendo la lluvia de la luz.
Espérate que Termidani y Spectroni, perdona, se van a encontrar en esta situación un sí, poco. Pues Ciudadela, Adelalo lo acaban de hacer. Está vendido de Adelalo ahí, Está muy de costado ahí con los. Con los Massachusetts. Sí, Espectre lo va a tener ahora ahí un poquito delicado. Lo que pasa. Vamos a ver, Espectre. Espectre, ya lo ha visto, se está yendo para adelante, que es la ocasión de Dédalo. Wow. Vaya, vaya, Espectre, creo que ha sido el que le ha dado a Saleja. A Saleja, ¿eh? Ahí va otra de Espectre. Oh, es que lo tiene de costado. Le acaba de meter dos, otra ciudadela del tirón. Y sí, encalló, acaba de encallar Espectre, cuidado ahí, ¿eh? Sí, se lleva Almeja. Primera baja. Claro, claro. Es que yo creo que lo ha pillado de costado. La penetrante del Barty contra el Chapano. Y cuidáis los torpedos de Gus como no salga de ahí Espectre. Sí, y yo creo que Espectre está encallado, pero. Han callado. Tiene la popa metida ahí en una piedra. Sí, pero de esta. Es que está encallado por adelante y por atrás, ¿eh? Sí, mira, ahora está saliendo. Pero yo creo que ya es muy tarde. Se va a comer. No, los torpedos no llegan. Creo que no llegan, ¿eh? Oh, le atacan por detrás nuclear a Espectre. Y Macachapa a Espectre. Está vendido ahí, ¿eh? Sí, pero el nuclear muere. Sí, segunda baja. Bueno, van empate. Y nuclear muere, efectivamente. Nuclear está tocado ya. Pues 2-1 va ganando Estados Unidos, ¿eh? Y bueno, estas cartelitas que van hacia el Quino no van mal, ¿eh? No sé si llegan. Pero no, si pero, llegan. ¿Cuál? Los de Termidani, no, pero los libros de Termidani. Los libros de sobra, sí. La UR está muy tocado ya. Está el Chapayé muy tocado, Gust muy tocado y el Vladi de Dédalo también está muy tocado. Y Blas ahí dando la lata a los destructores. Alcón se está enfrentando con Comandante. Nada, y Blas que sigue detrás de los portaaviones del destructor, claro. Claro, y lo muy bien que lo hace. Ahora y Termidani va ya a por el Lone Boy. Y Z acaba de tirar, creo que es Hidro lo que acaba de tirar, sí. Bueno, están, como podéis ver, están los americanos muy juntitos. Y han salido ahora, a presionar ahora mismo los. Y ahora están presionando, están viendo que están muy tocados. Y están. Pues le pueden salir caros esos torpedos de Gus, ¿eh? Comandante los libra, pero más no sé yo, ¿eh? Bueno, espérate a ver si los libra Comandante. Comandante uno se va a comer, creo yo. Sí, uno sí. Y menos mal que Mata acaba de frenar, pues se la habrá chivado Comandante o la habrá salido. Esto está finiquitado. Blas de Lezo, muy bien, otra vez ha sido fundamental también. Parando ahí a Gus al principio y ahora se la ha cargado. Ya, pero yo, bueno, sigo opinando de que para mí en este caso, quizás que la UR vuelva a cometer otra vez el mismo fallo. Los Chapa tienen que jugar desde lejos, aunque llevan radar, pero son radar de 12 kilómetros. Te puedes poner muy lejos, y coger prácticamente toda la captura y se han metido en las piedras. ¿Sabéis quién es para mí el que me ha sorprendido de momento en lo que va de partida? Dani. Para mí ha sido fundamental en esta partida, Dani. Mi opinión. Bueno, ¿eh? Sí, el destructor no lo ha hecho mal, pero el portaaviones de ellos es que como agobia al destructor. Anula una visión. Sí, pero que no ha sido tan decantante la actuación de Blas como el primer partido. No, pero el partido anterior. Ya cayó. Halcón. 4-1. Dera lo sigue aguantando, pero también tiene ya. Americanos están. Los tres detrás de la piedra no quiere que Dera lo les dispare. Sí, claro, pero mira lo que le acaba de caer. Es que ha salido de costado y no.
lo único que podía esperar. Pues más cachapa es el único que queda. Sí. Aquí no puedes sacar la bandera, ¿no? Más cachapa. De Rindo. No, yo creo que morirá con el honor, ya que la ha tirado, la ha tirado Z Rada. Morirá con el honor. Bueno, pues vuestros resúmenes, porque esto ya está más que finitado. Pues yo os digo, para mí ha sido muy superior Estados Unidos. A mí me jode muy yo. Superior. Me jode yo, iba con la UR, pero bueno. Muy superior. ¿Y el jugador para vosotros, Atila, tu jugador? Mira, me ha gustado mucho cómo ha jugado Termidani y Blas también, que ha sido fundamental también. El portaaviones es fundamental. ¿Y tú, Bienve? Porque aunque haya muerto y haya sido el único jugador de Estados Unidos que ha muerto, Termidani en la posición en la que estaba ha hecho mucho daño por el lado derecho y luego cuando ha cogido al chapalle de costado se lo ha llevado. Es decir, que es cuando ha empezado a decantar la partida y es cuando han empezado los americanos a escuchar. Que, aunque haya muerto, bastante bien. Pues nada, hasta aquí el partido de hoy. No os vayáis muy lejos, que en cuestión de 6 minutos... Bienve juega ahora, ¿no? Sí, a Bienve. A Bienve lo despedimos por ahora, pero. Yo seis minutos. Seis minutos. Volvemos, ¿vale? Así que no os vayáis muy lejos. No voy a cerrar el directo ni nada. Simplemente me voy a nos muteo un momento el directo. Y ya lo volvemos, sí. Chicos. Gracias, Bienve. Venga, suerte, Bienve. Suerte, Bienve. Cambio de sala. Vale.
Ya estoy por aquí, Morneo. También. Pues ya estamos de vuelta, señores. Vamos a proceder al cuarto partido, que ahora tenemos a Reino Unido y Japón. Y contamos con un invitado nuevo, ya que bien me le toca jugar, así que nos hemos traído un nuevo invitado. Muy buenas noches, Petre. Buenas noches. Y Atila, preséntanos por parte de Japón, ¿qué tenemos? Por parte de Japón, el comandante, que es Capitán Mezo. Voy a decir los que están aquí en la sala del Discord. Ok, perfecto. Un momentito, que se me ha bloqueado esto. Ah, las cosas del directo. Venga, lo meo. Están Cazador, Capitán Mezo, Eriol, Paper Invader, Warblack y Corne. Estos son los seis que están aquí en el preparado ya para la batalla. Ok, ¿por parte de Reino Unido? Reino Unido está Astro Corbeta, Baraka, Bienve, Cowboy, J. Pomero, Juan Carlos y Swag. O sea que uno se tendrá que quedar fuera. Están siete. Creo que Swag no jugó el primer partido, ¿no? No. Mira, No. Fue por... están ya aquí Cazador Luna, Capitán Mezo, Eriol, Warbla, Gus y Corne. Son los que van a jugar. Gus no creo que juegue otra vez, Gus ha jugado ya. Gus, es verdad, Gus está ahí. Gus está ahí porque está ahí. Pues ya conoces a Gus como es de Enrea. Sí.
Está ahí. Bueno, Gus es capaz de no haberse ido de la sala. Está todavía en la sala. Muévelo, muévelo a Tila y ya está. Bájalo a general. Yo no lo puedo mover porque no he creado la sala. Ah, ok, ok. La ha creado Espectre. Pero vamos, como no se salga él. No, yo no le he creado. Hay follón con la sala. Voy a ir abajo a avisarle un momentito. Sí, avisa, avisa. Bueno, yo no le he creado. No, se habrá equivocado, habrá querido decir Impu. Bueno, vamos a hablar de la porra. Yo en este caso. Es difícil, ¿eh? Yo lo tengo en este caso. Ni me gusta Japón ni me gusta Reino Unido. Pero en este caso, si tuviera que decantar. Uf, lo tengo complicado, pero venga, voy a tirar la porra por Reino Unido. ¿Tú, Espectre? Mira, yo puedo decir que estamos hablando entre una nación de curas y de aguantar incendios a una nación que las provoca y dispara fuerte con cañones de calibre alto. Mira, estos son como rivales enfrentados que nunca se enfrentaron, ¿vale? ¿Cómo decirlo? Es que Japón irá a incendio y los ingleses dirán quemarme, que me voy a curar, ¿sabes? Sí, pero por parte de Japón va un portaaviones, que está, creemos que será Warbler el portaaviones. ¿Y por Reino Unido? ¿Crees que va a sacar portaaviones? Bueno, yo lo sacaría, la verdad, para pelear de igual manera, yo lo habría sacado. El portaaviones de los ingleses es muy bueno también, aunque sea el peor de los que están allá. Ok. Está... Y creo que lo deberían sacar para poder tener una posibilidad mucho mayor, la verdad. ¿Tu porra, Tila? Pues mira, yo creo que esta vez Reino Unido lo va a tener difícil, pero también lo dije la otra vez. Y yo lo que veo que Reino Unido tiene buen equipo, buenos jugadores. En el chat apuestan por Japón, ¿eh? Van tres con Japón. Sí, sí, es que Reino Unido es una nacionalidad difícil. Sí, tiene su humo y tal, pero no sé yo. Hay que tener en cuenta que Reino Unido tiene muy buena antiaérea, además tiene curas. Sí, sí, la cura y el humo. Y a ver cómo preparan la partida estratégicamente. Sí, la otra vez tampoco dábamos un duro por ello y además se nos sorprendieron a todos. Se enfrentaron con un equipo con mucha pegada como era la URSS. Sí. Y con un jugador menos. Exacto. Que tenía y ganaron. Hay que agradecerle todo a Superbot, ¿de acuerdo? Un aplauso a él. Sí, no, lo hicieron bien. El bot lo hizo muy bien. Hoy habéis jugado muy bien, Espectre, enhorabuena. Y tengo que ver también la repetición para corregir y analizar para la siguiente. Y muchas gracias. Bueno, le estaba comentando a Espectre que creemos, vamos, yo creo que tanto Japón irá con portaaviones Warbler y Reino Unido también irá con portaaviones, imagino. ¿Tú qué opinas, Atila? Sí, sí. Warbler irá con portaaviones. Yo creo que Japón está en presión actualmente, son los últimos actualmente de la liga. Y creo que tienen mucha presión ahora. ¿Me entendéis, no? Sí, 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 sí. Hombre, hoy no comanda Warbler, comanda Mezo. A ver, esa presión Warbler ya se la quita un poco de encima también. Y esperemos un Warbler mucho más, ¿cómo es la palabra? Agresivo que el otro día. La última vez Warbler tomó muy malas decisiones. Sí. Cuando jugó con los puntos. Creo que le pudo la presión, yo creo. Creo que no pudo estar haciendo dos cosas a la vez, como dirigir, además de manejar el barco. Sí. Yo estoy de acuerdo contigo. Muy buena reflexión, me parece que sí. A ver cómo van a hacer estos dos equipos para tener la victoria. Yo estoy muy curioso, la verdad. Hombre, Pepe se le da muy muy bien el destructor, o sea que yo creo que Pepe irá con destructor. Por parte Bienve, no, obviamente, no, Bienve va a llevar destructor. No has abierto el canal, ¿no? Sí. Hostia, que no, tú, perdón. No, la voz está abierta, pero el directo no, sí, tienes razón, perdón. Bueno, yo pues sinceramente, si tuviera que poner una porra,
lo pondría con los viejos antiguos compañeros que tienen mucha experiencia en el juego. No diría por naciones, sino por la experiencia por los jugadores. Por los jugadores. Yo apostaría por los ingleses. Lo que yo te he dicho, Petre, Inglaterra tiene una desventaja a lo mejor de barco, pero una solidez de muchos años jugando, ¿no? Tiene ahí unos buenos jugadores, que han jugado muchas veces juntos. Baraka, Cowboy, Juan Carlos, Bienve, un equipo que lleva muchos años jugando. Es que hay faltas tú, Atila, y ya sería el equipo completo. Escúchame, nosotros teníamos en la Liga Española un equipito y eran muchos de este equipo, ¿eh? Por eso te digo que hay faltas tú. Pero bueno, ya no se puede estar en todos lados. Obvio. A mí me encantaría estar jugando, pero bueno, también no puedo estar jugando pendiente de que todas las partidas y todo eso. Esta vez me ha tocado estar un poquito fuera. Empezamos. Bueno, vámonos al lío. Dios, qué nervios. Algo que nos sorprende. A ver los barcos que tiene Reino Unido. Se hace de rogar. Ahí está. No va con portaaviones Reino Unido. ¡Ole! No, la otra vez tampoco fueron, ¿eh? Lo creo. Dos Monarch, dos Edinburgh, Albemarle de Juan Carlos, que no tiene otro, y el Lightning de Baraka. Y por parte de Japón. De Japón, Sokaku, que ya lo sabíamos. Perdón. Amagi y Atago, Kagero y Harekaze. Dos destructores, un portaaviones, un crucero, dos acorazados. Y Japón sigue con dos destructores, ¿eh? Sí, sí. A mí no me gusta que lleven dos destructores llevando portaaviones, pero bueno. Va a salir bien la jugada porque el otro equipo no ha puesto portaaviones. Sí, pero es que pierdes potencia de ataque, bajo mi punto de vista. No te creas, ¿verdad? El problema de Inglaterra es también lo del tema de los radars. No tiene radar. Y los destructores le pueden hacer mucho daño. Lo que también es verdad que si se detecta un destructor, el fuego de los cruceros ingleses es muy continuo. Yo creo que la clave está en que se defiendan bien del portaaviones, estén juntitos. Uh-huh. Y pues por aquí ya han empezado a meterle a Astro, Astro Corvera, sí. Ya le están metiendo. Sí, es que en Inglaterra los barcos son muy delicaditos, tienen humo, pero ojito que como te cojan de costado, un Amagi te quita más de la mitad de la vida, ¿eh? Fíjate que la partida anterior, esto es una curiosidad mía, había más potencia de, ¿cómo es la palabra? Donde está el marcador, en mi caso era 400k contra 400k y aquí es la mitad, 200k contra 200k de ¿cómo es la palabra, Espectre? De vida total, ¿no? Exacto, de vida. O sea, que se nota también, ¿eh? Que son más blandos. Sí. Quiero decir una cosa, aquí el epicentro le favorece mucho a los ingleses por la parte de que ellos tienen menos alcance. Está en epicentro, ellos pueden estar a gusto en sus islas, la verdad. Pero estoy viendo de esto que están agrupándose, ¿vale? Sí. Pues... El atago no puede abrirse, es de mar abierto. Así que si tienes que estar en el epicentro, lo tiene muy difícil. Podemos tener una batalla ya pronto. Cornes a Juan Carlos. No lo estás viendo. Claro, no lo va a ver. También es parco tonto yo. Es lo que he dicho, que los ingleses no tienen radar y los destructores sin radar y sin portaaviones, los destructores de Japón pueden ser decisivos. Que ya dijimos en la otra partida que Blas fue el mejor de la partida por el tema este de los destructores japoneses, se los cargó desde el principio. Mm. Y ya se quedaron en mucha desventaja, pero ahora el tema cambia mucho. Hombre, cambia mucho, bueno, porque... bueno,
Juan Carlos está sufriendo ahora mismo, ¿eh? Claro. Juan Carlos está sufriendo y Cornes se le está acercando cada vez más a Juan Carlos, ¿eh? Los destructores japoneses van a ser clave, creo yo, porque no van a tener manera de detectarlos y se van a pasear por el mapa. Yo creo que los ingleses quieren capturar las capturas y paso a paso matan, destruyendo los aviones de Wambla. Pero es que se vayan acercando. Sí. El Baraka, como no vaya a por el caguero, a por él. Hombre, y además se ha separado de su flota. Esta es su oportunidad de ir a por él. Sí, pero le vienen torpeditos. A Mezo. Sí. Los torpeditos de Baraka. Los torpeditos de Baraka van ya muy buena pinta, ¿eh? Se va a comer. No, los esquiva. Se come uno, quizás. Uno, sí. Pues sí, van muy bien, ¿eh? Y Baraka ha empezado a quemar a Mezo ahora. Joder, cómo está Juan Carlos. La ha hecho Warbla. La ha hecho daño a Warbla, ¿eh? Hostia, Astro, te comes dos mínimo, dos. Y cayó. No, se libra, ¿eh? Y Astro está también muy tocado. Sí. Hemos tenido una baja y no me he enterado. ¿Juan Carlos ha caído? Sí, ha caído Juan Carlos en aquel lado. Estaba muy solo. Y siempre detectado por Corne. Y el Amagi se lo ha cargado. Es que Corne se ha jugado muy bien ahí, ¿eh? Estaba muy escondidito. Los ingleses con los destructores lo pasan muy mal. Y más sin portaaviones. El problema es que creo que se han agrupado demasiado. Y van a comer torpedos mucho. Sí, ahí le... Perdón, yo creo que se han agrupado porque quieren defenderse del portaaviones. Pero por contraproducente es que los torpedos hacen estragos ahí. Pues me parece que bien ve, como no acelere. Uno, un torpedito. Sí, y mira los de Corne, los que ha tirado Corne para Pomero. Puede que muera. Uf, pues van muy bien, para Pomero, ¿eh? Mira, no, la ha visto a tiempo. No, alguno se va a comer. Se va pues... a comer dos o tres o cuatro. Come cuatro. Cuatro. Es lo que ya te he dicho, que los ingleses con los destructores lo pasan muy mal, muy mal. Sin portaaviones y sin radar, yo creo que la única solución es de ellos sacar su destructor, por ejemplo Baraka, e ir a muerta por el caguero, por ejemplo. Pero ya reacciona muy tarde, ya tiene a los compañeros muy vendidos. Y más que caguero se ha quedado ahí solo. Bueno, ahora está yendo al atago, pero como te concentres en un punto. Están chocando. Cowboy y Pomero están chocando, yo creo. Hombre, Mezo puede caer, ¿eh? Ahí va Pomero también a meterle a Mezo. Habla a por acá. Y empataron. Se equilibran un poco las cosas, ¿eh? Yo no sé por qué no se han puesto juntitos los dos acorazados. Es que Japón japoneses. Está completamente abierto. Japón está abierto y Reino Unido agrupado. Puede ser una suerte o puede ser una desventaja. Ahora lo veremos. Lo bueno que tiene Reino Unido es que como hagan focus a uno, los cuatro que están ahí metidos, le puede salir bien la jugada. El Baraka. Baraka le está costando pillar al caguero. Baraka el... se está arriesgando un montón. Uff, creo que le va a caer. Oh, acaban de caer... El Edinburgh de cazador. Exacto, ha hundido a... Estos barquitos, como des el costado a un acorazado, están muertos. Eso ya... Y ha salido un poquito ahí de costado y... Creo que es mala estrategia al final.
Mira, lo que te estaba diciendo. Está Bienve, Cowboy y Pomero quemando a Cazador. Y mira los torpedos que le vienen por detrás. Sí, los tienen torpedos. Sencillamente. Los torpedos han hecho estragos. Pues Cowboy, o sea, si va a tener suerte que se come dos. No, uno. Qué suerte ha tenido, pero, porque iba... Pero vamos, ya está tocadísimo. Sí. Y Cazador está aguantando muy bien, ¿eh?, el ataque de Pomero y Bienve. Oh, otro hundimiento. El ataque a Baraka. Herió a la Baraka. Tenía Cornes también disparándole. Pues uno, tres. Para los ingleses, La verdad, Reino Unido lo lleva muy mal. Como Cowboy no vaya a muerte por el jarecazo de Cornes. Y encima le está metiendo Eriol también a Cowboy. Más ahora le viene Warbla también a meterle. Cornet, yo creo que tenía que haberse ocultado. No tiene nada que hacer con un Edinburgh. Pues 2-3. Está la cosa equilibradita casi, ¿eh? Casi. Hostia, bien me acaba de recibir ahora mismo, ¿eh? Como diría nuestro amigo Iron. ¿Cómo es posible que dos barcos quemando a uno y no sean capaces de hundirlo? Como le está pasando a Pomero y a Bienve, no son capaces de hundir a Cazador. Está ahí de proa y... Pueden acercarse porque tiene torpedo de 6 kilómetros. Mira, mira, mira los torpedos del caguero a J. Pomero. Sí, le va a hacer un traje, vamos. Pues hundido, ¿eh? Yo creo, ¿eh? Hundido. Creo que no sabe que los ingleses tienen AP también. Que tienen muy buena AP, la verdad. Tan buena como la americana, pero si le metes bien, la casa mata. Hace mucho daño por los ingleses. Y Cazador se ha quedado completamente estático. No sé, no, si tiene problema. Está sentenciado ya, la verdad. Los destructores han sido decisivos. Sí, no, yo diría que ha sido un fallo de estrategia por parte de los ingleses, no subieron echarse para atrás. Se habían bloqueado, se habían abierto. Y ellos se quedaron quietos en el mismo sitio, en un estrecho donde los torpedos iban de arriba y hacia atrás. Yo creo que si ya le venían torpedos, hasta tenía que haberse girado yendo por el sector de atrás. 3-5. Pomer, Cowboy con mitad de vida. ¿Quién más me...? No, queda Cowboy solo. Realmente queda Cowboy. Me parece que quiere llevarse al caguero de Pepper, pero no creo que lo vea. Ah, lo ha visto. Ya no le ha hecho mucho pero daño. Bueno, ya esto está acabado ya. Bueno, quién sabe. Bueno, es verdad. Puede que se cargue al caguero y al atago. Aunque es muy difícil. Uf, muy bien tirado, Muy bien tirado esos acá tira, acaba de tirar hidro. Ya. Pero se los come, se suicida, yo creo. Está girando ya, no, se los come, no, Cowboy, sí. No. Se suicida, yo creo que se ha suicidado. Oh, qué pena. Pues nada, he perdido la porra. Yo también he perdido la porra. Bueno, Spectre, tu reflexión del partido y tu mejor jugador. La mala táctica de los ingleses, intentaron defender instantáneamente cuando tenía que haber pensado más en captura y haberse quedado defendiendo, la verdad. Lo que tienen que jugar ofensivos tenían que hacer los japoneses y lo han hecho y lo han cumplido. Ellos han ido al ataque cuando tendría que haber jugado más defensivo. ¿Y tu mejor jugador? ¿O destacado por para parte ti? Por parte de los ingleses, diría que ha sido Cowboy y por parte de los japoneses ha sido los destructores y con Meso, que se ha puesto delante para pararle el avance. ¿Y tú, Atila? Creo que los ingleses con los destructores sufren mucho. Sufren mucho porque no tienen manera de detectarlo, ni tienen portaaviones ni tienen radar. Entonces lo tienen muy difícil. Ellos se han juntado para protegerse del portaaviones, pero claro, ha sido tiro al blanco de los torpedos de los destructores. Y como no han podido detectarlo, han perdido la partida por ahí. El mejor de los japoneses para mí ha sido Corne. Lo ha hecho muy bien ahí por su lado. Ha tenido a Juan Carlos, que se ha quedado solo, siempre detestado hasta que lo han matado. Y por la parte de los ingleses, la verdad es que no... Por decirte alguno, Cowboy.
Vale, y fíjate la diferencia del otro día hoy, o sea, uno, dos, tres, unos 50 aviones le han tirado ya a Warbla, o sea que ahí la antiaérea no ha hecho tanto estrago como el otro día. El otro día es que a Warbla directamente le quemaron los aviones. Pues bueno, pues hasta aquí el partido de hoy, chicos. Muchísimas gracias por pasaros. Me imagino que la siguiente jornada será otra vez la semana que viene. Efectivamente, la semana que viene. Voy a mirar ahora cuáles eran los partidos, las partidas de quién contra quién y ya lo publicaré. Pues lo dicho, muchas gracias, Espectre, por pasarte. Gracias a ti por transmitirlo, la verdad. Y muchas gracias a Tila por pasarte también. Muchas gracias a ti y a los que están viendo tu canal. Pues nos vemos el próximo finde, chicos. Hasta luego. Hasta luego.